Y desde esa mirada me di cuenta que la mayoría de cosas que el pastor Miguel me estaba diciendo eran verdaderas. Y que yo tenía que pasar por un ciclo de transformación. Encontrar mi esencia y encontrarme conmigo mismo. Las amistades verdaderas son amistades que se hablan sobre la base de la verdad. No que se construyen bajo la burbuja de humo de los escenarios. Entonces, yo prefiero tener y ser amigo de gente que puedan reprenderme y ayudarme a evolucionar. Por eso yo soy eternamente agradecido con el pastor Miguel por la confianza de sentarme en esta plataforma. En el momento cuando yo más, como persona, como ministro y hasta como oveja, necesitaba estar aquí. Vamos a leer en el libro de Éxodo. Hay una atmósfera de ayer muy bonita. Éxodo capítulo 30, verso 22 al 33. Dice, el Señor, anótelo ahí, Éxodo capítulo 30, verso 22 al 33. El aceite de la santa unción y el incienso. El Señor habló a Moisés y le dijo, toma también de las especias más finas, mirra fluida, 500 siclos, 5.7 kilos, de canela aromática, la mitad, 250, y de la caña aromática, 250, de casia, 500 siclos, conforme al ciclo del santuario, y 3.5 litros de aceite de oliva, y hará con ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, ahora obra del perfumador, será aceite de la santa unción. Y como finaliza, y harás con ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra del perfumador, será este aceite de la santa unción. Cuando Dios llama a Moisés, hizo un llamado de un hombre con muchas limitaciones. Lo primero es que Moisés se cría con el trauma de ser llamado egipcio cuando él era un hebreo. Desde su mismo nacimiento y crianza, Moisés tuvo que luchar con lo que era su identidad. ¿Soy egipcio como me educaron o soy hebreo como mis descendientes lo son? Luego que Moisés, con todas esas precariedades, un hombre tartamudo, un hombre que asesinó a un egipcio en un momento de su vida, y un hombre que tenía una ira insoportable, Dios, pasando por alto sus limitaciones, le hace el llamado divino para liberar al pueblo. Pero el mismo día que Dios llama a Moisés, le dijo algo interesante. Le dice, yo he visto el clamor de mi pueblo y la opresión de los egipcios. Quienes provocaron el llamamiento de Moisés no fueron sus ayunos, ni sus cilicios, ni su búsqueda personal, sino un pueblo que bajo el dolor clamó a Dios. Los grandes líderes nacen como resultado del clamor del pueblo que le pide al Creador que manifieste un libertador determinado. En este pasaje ya el tiempo ha avanzado. Ya Moisés no es el asesino egipcio, el que mató al egipcio. Ya Moisés no es el ser iracundo que rompió las tablas de la ley. Ya Moisés, el calor del desierto, le ha ablandado el alma. Hay personas que conocieron a Moisés
en su etapa en Egipto. Y solamente en su mente cabe recordar que ese fue el que mató al egipcio, Moisés el asesino. Hay otros que conocieron a Moisés cuando descendió y rompió las tablas. Y en su memoria solamente se quedó ese Moisés que destruía las tablas. Porque el ser humano, siempre que se encuentre ante alguien que sea una amenaza para sí mismo o revele una mediocridad interior, siempre va a apelar a un pasado lejano. Moisés está frente ahora al Señor y Dios le habla. Le habla de preparar el aceite de la santa unción. Tanto se habla de la unción en la jerga popular, que cayó una unción. Pero para que caiga una unción, deben haber elementos que se mezclen. No hay un aceite de la santa unción solo. La unción es una mezcla de varios ingredientes, que son los que crean ese olor que el perfumista materializa. Moisés, en un momento le dicen, allí hay gente profetizando. Y Moisés dice, no, yo no me opongo a eso. Yo quisiera más bien que todos ustedes profeticen. Porque ya Moisés entró en la etapa de madurez de saber que él no estaba solo en este oficio y que Dios no era exclusivamente el Dios de Moisés, sino que Dios era el Dios del pueblo. Amén. A veces nosotros cometemos el error de creernos que Dios es exclusivamente nuestro. Y que el día que nosotros faltemos a este camino, todo se detendrá. Hay personas que necesariamente cuando la NASA descubra cuál es el centro de la Tierra y del universo, específicamente del universo, se llevarán una sorpresa de darse cuenta y saber que ellos no eran el centro. La humildad con la que Moisés asumió su ministerio, lo hizo más grande que todos los profetas del Antiguo Testamento. Y le dio el privilegio de ser el primer hombre que se movilizó en el tiempo. Moisés, cuando sube al monte y dura 40 días, en el plano de la tierra lo están esperando. Pero Moisés ha viajado casi 2000 años adelante a tener el privilegio de conocer a Jesús en persona. Solamente porque Moisés permitió que Dios lo matara en el desierto. Hay personas que siempre van a estar prestos para verte a ti desde el punto inicial. Y su mediocridad interior nunca le va a permitir ver la evolución que tú has dado. Moisés ya no era el iracundo, sino que se convirtió en el hombre más manso y sereno de la tierra. El desierto nos hace personas maduras. Tú sabes que a veces, con las cosas, eso que tú dijiste, es mucha verdad, porque a veces tú eres amigo de alguien y tú lo tienes en esa lista de privilegios, de amistad. Pero todas las amistades y las alianzas son puestas a prueba. Son puestas a prueba. Cada amistad acondicionadas. Entonces, a ver que tú te das cuenta, tú sabes que a mí el año pasado me pasó un acontecimiento bien triste y yo le di rienda suelta a que pasara. Porque alguien se me acercó en la radio y en la emisora para que yo le hiciera una entrevista. Yo no siquiera estaba en eso porque era un día domingo. Y me da una pregunta para que se la haga. Durante el tránsito de la entrevista,
yo le hago la pregunta. Después de la pregunta, yo digo, wow, porque esta persona tiene algo personal con otra persona. Oh. Y sencillamente, Estela estaba ahí. Oye, la película, mira cómo el mundo, mira qué grande el mundo. Yo llego tarde a mi iglesia. Estela estaba ahí. Y la pregunta está formulada y está escrita. Yo ni ahí estoy. Y además, yo no tengo radio. Estela no iba a tener la radio, nosotros no teníamos programa de radio. Surge la pregunta. Entrevísteme y hagan esa pregunta. Específicamente esa sola pregunta. No, dos, no, tres. Esa sola pregunta. Escrita. El papel de mi oficina. Empezamos el programa. Se da aquí vuelta y vuelta. Y nadie, yo no quise hacer la pregunta. Al final me queda feña que haga la pregunta. Le hago la pregunta. Alguien que yo pensaba que tenía una amistad bien profunda. De mi parte había esa amistad. Esa pregunta sacó lo que tú realmente eres. Vino una explosión. Yo me quedo callado y le digo a todo el que me rodea, nadie diga nada. Porque hay momentos cuando hay escenarios que hay que probar las amistades. Entonces, cuando vine todo el ataque, yo guardé silencio. Entonces me di cuenta que tú y yo no éramos realmente amigos. Tú eras amigo de lo que yo te podía aportar. Y eso no es una amistad. ¿Me entiendes? Entonces, hay personas que ese lazo de amistad, tú te vas a dar cuenta cuando venga el fuego del desierto. Porque es difícil saber quién es amigo de quién en un escenario donde las cosas no se han puesto a prueba. Y yo hasta el día de hoy guardé silencio y mira que usted estaba ahí mismo al lado mío. Y yo me quedé tranquilo. De hecho, solamente para añadir a lo que estabas diciendo, pensábamos que se iba a ir más por una respuesta, pero atacó a una persona literalmente. Y nosotros nos quedamos, ok, what should we do? Like, what's going on? ¿Se lo comió? Entonces, pero Dios es soberano. Y yo hice así, mira, guardé silencio. El estilo de vida que yo vivo, el estilo de vida, mi forma de ser, en mi corazón nunca va a haber la noción, la emoción nociva de la envidia. ¿Por qué? Porque yo vivo en un mundo diferente a los demás. Y siempre que yo estoy al lado de alguien, voy a procurar capa y espada de que esa persona avance y logre lo que tiene que lograr. Porque la fe es un cuerpo. Entonces, a veces nosotros debemos aprender a madurar. Eso me llevó a mí a pensar y me senté, Pastor Miguel y Estel. Porque la gente decía siempre, usted es el mejor maestro que hay en el mundo. Yo dije, no. Yo soy parte de un cuerpo. Aquí todos estamos poniendo un granito de arena desde la plataforma que Dios nos ha puesto a vivir. Entonces, fue necesario ese fuego de ataque para yo darme cuenta si realmente yo confío en Dios. Entonces, a veces, tú eres amigo de alguien, pero, esa persona no tiene la misma capacidad y la misma intención de honrar esa amistad. Hasta el día de hoy yo he guardado silencio. ¿Para qué voy a hablar? Y teniendo la prueba y evidencia. ¿Qué hice? Me aparté. Envidia, celo. Sentir envidia de alguien es el asesinato más grande que la gente puede hacer. Porque te estás matando tu propio potencial. Yo sé a lo que vine a este plano. Y hay algo que me habían dicho hace mucho tiempo. Que me dijeron, Jairo, a ti mucha gente no te tiene de amigo. Porque si fueran amigos tuyos no permitieran eso. Había mucha mosca muerta y muchas estupideces ministeriales que yo cometía durante ese lazo de amistad. Y todo el mundo lo celebraba. Porque era mejor mantener a Jairo lejos de los escenarios
y yo llevar la información a esos escenarios. Ahí, en ese lazo de tiempo que yo empiezo a tratar con el pastor Miguel Grullón, que es el pastor de mi esposa, y vi en el pastor Miguel Grullón un alma noble y genuina. Miguel no es lo que usted ve afuera y adentro. Hay gente que tiene dos caras, una aquí y otra allí. Miguel es lo que usted está viendo aquí. Entonces, conseguir ministros que operen así, que sean lo mismo de frente y atrás, es algo difícil. Entonces, tú tomas la decisión de alejarte, de tomar tu espacio y tu distancia. Cuando yo vine de Dominicana, yo vine de uno de los procesos más grises de mi vida. Y aborrezco la religión en ese momento. Me sentí así como en una guerra contra un sistema. Y una guerra que yo mismo estaba peleando, que era inexistente. Y con la paciencia, luego que empezamos el proyecto de radio, y mucho antes también de empezar el proyecto de radio, el pastor Miguel me llamaba: Jairo, quita eso, mueve eso, esto no te ayuda. Ay, yo me acuerdo. Quita esto de aquí, mueve esto de este lado. Y aunque en el momento yo me sentía mal, porque tengo un grupo de amigos que me aplauden eso, el que te aplaude tus males no te ama. El que te aplaude tus males está esperando la oportunidad de que tú rebales para ponerte en su posición. Se mantiene cerca para que sea la primera persona que pueda acceder. Hay, oigan esto, hay pecados de grandes ministros que yo me he enterado por la gente más cerca que yo tiene. Y tú te das cuenta que si así tú tratas a tus amigos de arriba, a mí no me interesa estar cerca de ti. Entonces siempre empecé esa mirada introspectiva hacia adentro, a mirarme hacia adentro. Y desde esa mirada me di cuenta que la mayoría de cosas que el pastor Miguel me estaba diciendo eran verdaderas y que yo tenía que pasar por un ciclo de transformación, encontrar mi esencia y encontrarme conmigo mismo. Las amistades verdaderas son amistades que se hablan sobre la base de la verdad, no que se construyen bajo la burbuja de humo de los escenarios. Me recuerdo la entrevista del expresidente Danilo Medina con el juez Vargas cuando lo estaban entrevistando para ser juez. Que el juez Valga le dijo: cuando estos cortesanos que te rodean, que llegan por el poder, y tú te hayas apiado del poder y ellos se habrán ido, y a ti te toque ser juzgado algún día, procure que quien lo juzgue sea yo. O sea, a veces cuando las mieles del poder se van, porque la fama es una prostituta que se va con cualquiera, hoy tú la tienes y mañana no. ¿Me entiendes? Yo tenía mucha gente que me la estaban aplicando cuando estaban en una posición alta. Entonces, cuando tú vas trabajando constantemente, empecé a trabajar mi personalidad, empecé a llevarme los consejos que me daba Miguel, los consejos que me daba mi esposa, fui evolucionando, todo empezó a cambiar. Ya la gente no está viendo uno que ataca, sino alguien que tiene una luz que aportar. Ya ahora la gente está entendiendo por qué Miguel me metió en la radio en aquel momento. ¿Por qué? Porque alguien se encargó de quitar las piedras que yo mismo estaba poniendo, que hacían imposible que la gente tenga acceso a la luz que yo portaba. Un amigo verdadero va a quitar las piedras que tú tienes alrededor tuyo. Te va a pulir, va a tener la paciencia. Y sobre todas las cosas, exponer un manto por un amigo, no todo el mundo lo hace. Porque esta plataforma es el ministerio de Miguel Grullón. Y yo tuve que escuchar a muchos ministros decir: el pastor Miguel se va a hundir, mira dónde tiene Jairo ahí. Y yo me dispuse en mi corazón decir: se van a tener que tragar cada una de sus mentiras. Entonces, yo prefiero tener y ser amigo de gente que puedan reprenderme y ayudarme a evolucionar. Por eso yo soy eternamente agradecido
o el pastor Miguel por la confianza de sentarme en esta plataforma. En el momento cuando yo más, como persona, como ministro y hasta como oveja, necesitaba estar aquí. Esto me sirvió como un refrigerio para yo poder reencontrarme conmigo mismo. Y es una evolución constante. Es una evolución constante. Entonces, aprender eso. Aprender que lo que Dios hace sí tiene sentido. Y luchar por lo que nosotros queremos. Ya esta plataforma no es lo que fue al principio. Y aunque al principio fuimos buenos, de mucha bendición para mucha gente, ahora viene la gloria mayor de esta radio. Amén, yo lo creo. Si algo ha aprendido el pastor Miguel es a ser íntegro. ¿Y cómo tú vas a hablar de integridad, Gamaliel? Sí, a ser íntegro. Yo nunca había estado al lado de un ministro que pide una ofrenda para algo y lo compra. No. Los ministerios utilizan eso para lucrarse. Lucrarse personalmente. Entonces yo aprendí que si pido un peso para una silla, tengo que comprar la silla. Y no comprar una silla de baja calidad después que tenga el dinero. Amén. Sino darle lo mejor a Dios. Amén. Porque a Dios no se le mendiga. Entonces, hay amigos que van a perfeccionar lo que tú eres, lo que tú representas. Hay amistades que te elevan. Y hay amistades que te inflan tanto el ego que te sacan del plano de la tierra. Allá arriba tú eres inservible. Porque allá arriba te volviste altivo y Dios aborrece la altivez. Desde esta plataforma nosotros estamos iluminando conciencias. Y aunque el público nuestro es de todas las edades, hay un ejército de jóvenes de 20 a 40 años que no encuentra cabida en muchos ministerios. Y por eso estamos viendo lo que el Padre está haciendo desde esta plataforma. Yo guardé silencio, me quedé tranquilo. Lo necesario es necesario, lo que no hace falta está de más. Y me siento en paz. Yo nunca levantaré mi mano para atacar a un ministro, para buscarme un novio. Y menos para lacerarle una amistad. En estos días, un ministro me llama, me manda un video en la radio, me manda un video atacándome. Y me dice, me escribe, te voy a subir esto, que atacándote. Yo me quedé en silencio. Me atacó. Muerto de la risa, me llama, yo no lo cojo, porque ya eso valía mi amistad para ti. Hay que aprender a hacer contenido constructivo. Ya pasó la era de la chatarra. Ahora hay que construir contenido constructivo, ahora hay que edificar. Ya para mí eso no existe. Usted no existe como persona. Alguien atacó al pastor Miguel un día y yo llamo. Le digo, bueno, ¿tú conoces? No lo conozco porque tú sabes que el hombre está arriba y uno está queriendo subir. Ese es el dominicano. Tú no quieres subir, pero si tú quieres subir, imita lo que él está haciendo. No tienes que tratar de destruir a otro. Entonces yo siempre he sabido que hay ministros que deberían estar unidos, pero siempre hay moscas muertas tratando de hacer heredar el perfume del perfumista. Siempre van a haber moscas muertas. El que empezó la buena obra en nosotros, él la va a terminar. Él la va a terminar. Yo quiero que ustedes sepan, los que nos están oyendo, que los grandes ataques de brujería y enviaciones infernales que se han enviado hasta acá
no han sido pocos. Aquí se ha ahogado para que esto se cierre. ¿Es verdad? Sí. Se ha ahogado fuertemente. Pero hoy, delante de Dios como testigo, te demostramos que cuando Dios levanta a alguien, no hay oración hechicera que lo destruya. Dios eterno. Se han levantado que te siente emisora. Han puesto todo tipo de contenido. Pero nunca van a tener el mismo resultado. Porque hay proyectos que fueron engendrados en la eternidad. Y es imposible que alguien controlado por el tiempo lo pueda detener. Es imposible. Todo el mundo levantó su mega emisora. Y mucho desde porque la es más fácil tratar de destruir que unirte. Jesús nunca le oró al Padre por la destrucción. Jesús dijo, Padre, que sean uno. Como tú y yo somos uno. Y en este pueblo de Dios hay muchos santos con muchos intereses malvados. Y a veces yo quisiera creer que son los líderes de arriba, víctimas de los que los rodean. Pero a veces las actitudes que se toman nos dicen que a veces esos corazones también están contaminados. Maestro, gracias por esas palabras. Yo puedo decir que vale la pena. Yo me busqué muchos problemas, pero vale la pena. Muchos. De gente que yo lo respeto, que sea en su humanidad, no, que sea un hombre de Dios, que como que tú. Me llamaban literalmente, diciéndome cómo yo voy a tener a alguien así en la radio conmigo. Que qué amistades que yo me estoy buscando, que si perdí la visión, que se va a caer todo. Usted deje sin ruir por Dios. Yo siempre creo que la amistad es más lealtad que un compromiso humano. No todo el mundo está dispuesto a arriesgarse. No es mentira, se me cerraron muchas puertas con mucha gente. Según ellos, se me cerraron la puerta. Todo lo contrario. Dios me bendijo. Amén. Amén. Dios me bendijo porque entiendo que cuando eso sucede, Dios como que está separando tu entorno y preparándote para algo diferente. No porque Dios no ame a esa gente, sino porque lo que Dios tiene contigo es diferente.